Tardes, en Montevideo, el 2 de abril del 2020, el Consejo Ejecutivo del INALE, en sesión extraordinaria, tiene el honor de recibir al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Carlos María Uriarte, con motivo de realizar el relevo al cargo de Presidente del Instituto. En esta oportunidad, y en razón de la emergencia sanitaria, el mismo se está llevando a cabo de manera reservada, de acuerdo a la normativa dispuesta por el Poder Ejecutivo. Se encuentran en forma presencial el actual presidente del instituto, el doctor Ricardo de Izaguirre, y el nuevo presidente designado, Álvaro Lapido, las autoridades, el señor subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa, la directora general, Fernanda Maldonado, asimismo están presentes los consejeros del INALE, Eric Schaffner, y la ingeniera Catalina Raba. Nos acompañan en forma remota los consejeros Juan Barbosa, Silvana Grasso, Alejandro Pacheco, Eduardo Viera, Alberto Obrien y Carolina Steneri. Asimismo, se encuentra en forma remota, presenciando esta ceremonia, todo el equipo de funcionarios del INALE. A continuación, se escucharán estrofas del himno nacional. Invitamos a ponerse de pie. A continuación, daremos lectura a la resolución del Poder Ejecutivo. Visto la Ley 18.242 de 27 de diciembre de 2007, que crea el Instituto Nacional de la Leche como una persona jurídica de derecho público no estatal, resultando que, de acuerdo a lo previsto por los artículos 8, 9 y 10 de la citada ley, el Consejo Ejecutivo, uno de los dos órganos del Instituto y a quien corresponde, entre otros cometidos, la administración del mismo, se integra, entre otros, con un representante del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá. Que, con fecha 1 de abril de 2020, se ha aceptado la renuncia presentada por el doctor Ricardo Antonio de Izaguirre Gordano a su cargo de presidente del mencionado Consejo Ejecutivo, considerando que, consecuentemente, procede disponer la designación del nuevo representante del Poder Ejecutivo que presidirá el Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional de la Leche, atento a lo precedentemente expuesto y a las disposiciones citadas y complementarias, el Presidente de la República resuelve, desígnase al señor
Álvaro Lapido Bove, cédula de identidad 1.243.693/2, para integrar el Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional de la Leche en calidad de presidente a partir del 1 de abril del 2020. Por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, efectúanse las comunicaciones correspondientes y agradecese al doctor Ricardo Antonio de Izaguirre Gordano los servicios prestados en esta función. Ahora daremos lectura a un acta del Consejo Extraordinario donde se establece que el Consejo Ejecutivo del INALE recibe al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a efectos de investir al ingeniero Álvaro Lapido en su calidad de presidente del Instituto Nacional de la Leche, relevando en el puesto al doctor Ricardo de Izaguirre, a quien se le agradece muy especialmente todo el trabajo y dedicación durante su actuación al frente del INALE. Ahora vamos a pasar a hacer la firma. Catalina. Invitamos al doctor de Izaguirre a hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Bienvenido, ministro. Bienvenido, Álvaro. Está en su casa. Es una cosa muy buena que hoy tengo que reunir el Consejo de Inalde, precisamente con el ministro, y aparte es una sana costumbre que venía a tomar más de temprano, que el presidente de Inalde cuente con el apoyo del ministro directo con ese diálogo. Esto es fundamental. Y que esté reunido como en esta instancia, que está todo nuestro consejo. Nuestro consejo que está formado por delegados del Poder Ejecutivo, el presidente, el Senado por el Presidente de la República, delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que está también narrado precisamente en esta situación, y está Adrián Tarre, que también es suplente, y está presente en esta situación, en esta instancia, que tenemos el Ministerio de Industria. Silvana Grosso y también su suplente, tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Barbosa, también la técnica suplente de Catarí, tenemos delegados del Ministerio de Economía, Carolina Kennedy, también. Y también Fernanda Díaz, que es. O sea que es un equipo que está formado por delegados de los ministerios que están relacionados directamente con la lechería, y en igual número tenemos delegados de los privados. En este caso nos están representando Félix Abner, que es representante de la quesería, junto con Alberto Obien, que se quedó en su tambo, Eduardo Viera, está en su establecimiento, y está Alejandro Pacheco también en su establecimiento, y no tenemos a nadie más del área privada. Nos está faltando un delegado y su suplente de los productores. No sé si tú habrás notado, no hay ningún industrial. De los cuatro industriales posibles, que tienen que estar en este consejo, dos titulares y suplentes, es clave, hoy estamos funcionando, y se funciona. Si no tenemos todos los delegados presentes y las que quieren participar, porque la lechería uruguaya tiene esa característica de tener gente comprometida y que quiere estar en Linares. Si no lo tenemos, le estamos quitando poder a las decisiones que nos gustan. Sabemos
que tú lo tenés en tu agenda, y sabemos de que han ido los nombres de las instituciones, algunas todavía no han llegado, que han pedido su tiempo, para que pueda tener este consejo, el respaldo, y todas las voces y todos actuar. No tenemos en esta constitución a los trabajadores, ni de la industria láctea, ni de los tambos. Tenemos una institución que es la Junta, no funcionó en este periodo, sí funcionamos en el Ministerio de Trabajo, todos estos ministerios, todos los tamberos y las industrias, y los trabajadores de la industria y de los tambos, y bien que me parece que vale resaltar que hoy, que en este problema de coronavirus que hay tanta dificultad, nuestros ordeñadores, nuestros colaboradores, nuestros tamberos están ordeñados, y la industria láctea está funcionando, está recibiendo la leche y la está procesando. Y creo que eso es plausible y es símbolo de la madurez que existe en el sector. Hemos tenido un montón de discrepancias, pero siempre Linares ha estado presente en esas actividades y hemos funcionado de forma real. Quería presentarte porque están presentes acá los funcionarios de Linares. Acá tenemos a Laura, que es nuestra representante legal, tenemos a Flavia, que está en la administración, y por ahí está Estelita, que nos está mirando. Tenemos a Paula, que precisamente está en comunicaciones, y Catherine, que colabora con ella. Tenemos el área de programas y proyectos, a Yúdice, a Triñares, a San Marco. Tenemos el área de estudios económicos, Jorge Artagabeitia, Mercedes Paraibar, Ana Pedemonte, Pancho Francisco Rocán. Tenemos a Camila, que es nuestra secretaria, y también por ahí tenemos a Lourdes, que es la señora que nos tiene todo esto lustroso, que nos protege, que nos ayuda, que nos trae la comida. Ese es el equipo de Linares. A ellos, a los consejeros, a este equipo, mi agradecimiento. Es un equipo que durante 7 años, me preguntaba a Loro Contasalistad, ha estado compenetrado en las tareas, tanto los consejeros como los funcionarios que acá existen, que acá trabajan. Y eso es un activo. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser funcionarios públicos. Esto es de derecho privado, pero nosotros tenemos acá la decisión de servir a la gente. Y nuestro mayor potencial es la seriedad con que se trabaja y la responsabilidad técnica. Si alguien observa de afuera Linares, es su poder de ser el instituto que más conoce de lechería. Conoce de adentro y conoce de afuera, en toda su escala, desde la producción primaria, la industrial y la comercialización e industrialización. Y con todos esos actores, el INALE opera con un concepto que es que acá el que es más grande es el que más sirve. En el cual las soberbias o los orgullos acá no tienen eso. Funcionan en base a que es el equipo el que da respuesta. Y es un orgullo para mí poder, Álvaro, que tú trabajes con este grupo de trabajo, y para el asesoramiento del Ministerio va a ser muy potente la ayuda que se va a tener, además de la sensibilidad humana que existe. Para los miembros de este instituto, además de la responsabilidad con las autoridades, con el país, está la sensibilidad directa con los más necesitados, con los más débiles de la cadena, con los que tienen más problemas. Esa sensibilidad existe, responsabilidad en la respuesta y sensibilidad al momento de operar. O sea que el agradecimiento a todo este equipo, y voy a leer, porque además de este equipo que son 2 o 3, nosotros queremos agradecer a las instituciones con las que trabajamos. Además de este equipo, nosotros trabajamos con técnicos de campo, con proyectos que capaz que van a 80 técnicos de campo contratados, liderados por Rosana Larrañaga con Conaprol y Calcar, en el proyecto de CIF, y en el litoral por Eduardo Trigo. Es ese equipo que trabajan, son un sinnúmero de técnicos, al cual también nosotros queremos agradecerles, y que es cómo opera el instituto, porque los recursos son finitos y son para este grupo de trabajadores. Y operamos y trabajamos con la gente de instituciones que a mí me interesa agradecer. Al Fondo Lechero, que recién lo estamos mirando, en el Ministerio de Ganadería, OPIPA, DIEA, la Dirección General de Desarrollo, el DAC, la Dirección de Recursos Renovables, los Servicios Agrícolas, los Servicios Ganaderos, la División de Lácteos, el DILAVE, la Unidad de Asuntos Internacionales,
la unidad de comunicación, la secretaría del ministerio, la conciencia agropecuaria, el Ministerio de Industria y Energía, con el RLATO, con UTE, con Eficiencia Energética, con OCE, con la Dirección de las Pymes, el Ministerio de Economía, con Macroeconomía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay 21, con el Ministerio de Turismo, Paseo por los Sentidos, Uruguay Natural, con el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Trabajo, con el Ministerio de Vivienda, con MEVIR, con DINAVA, en Ordenamiento Territorial, con OPP, con la OCEA, con Transforma Uruguay, con ANDI, con el Banco República, con el SIGA, con INACOP, con INEPOP, con institutos hermanos nuestros, INIA, INAC, INACE, INAVE, Plan López, Colonización, que es un hermano natural, INIA también, desde el punto de vista de la investigación, con las intendencias de Salto, Paysandú, Río Negro, Artigas, en proyectos, con Montevideo, San José, Colonia, Soriano, Flores, Florida y Canelones, con la Universidad, la Facultad de Agronomía, Veterinaria, la Facultad de Ingeniería, Arquitectura, para que la UTEC, la UTU y primaria. Con las gremiales lecheras, tenemos 20 gremiales lecheras entre grupos lecheros y gremiales lecheros. Es una riqueza enorme. UCREA, Asociación Rural del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento Rural, CONCA, y con las industrias muy cercanas con las cooperativas, con las industrias cooperativas, que es la gran riqueza del país. Y también con las demás que no cooperativas que nos envían su información. Por último, agradecer a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos. En momentos duros, porque fueron años muy duros, siempre tuve amigos que me apañaron. Al fin y al cabo, yo que un veterinario de campo, un campero, voy a presidir una institución de este tipo, sin antecedentes políticos ni de otra índole, simplemente técnico del grupo Cardal y a Toto Vázquez, que me respaldó. Si me preguntaran, hay un veterinario argentino que es muy divertido, el Pepo, el Coque, que contaba qué quería hacer después, cuando llegabas allí o vos qué querés. Y todas las lugares decían, bueno, yo no, capaz que no sigo en eso. El campero decía, yo quiero ser campero. Si a mí me tocara elegir, a mí me gustaría estar de vuelta en la lechería. Porque la lechería arraiga a la gente, es familia, es gente con confianza, con fuerza, con superación, con resiliencia, es gente con fe, es gente de fe. Me gustaría estar en la lechería del Uruguay, porque es una lechería cooperativa en un país precioso que en este momento de dificultades está demostrando lo que es solidaridad. Todos nos sentimos solidarios, todos nos sentimos uruguayos y responsables. La lechería uruguaya es solidaria, es cooperativa. Hoy los productores se están anotando para ayudar desde sus posibilidades y ahí nos sentimos todos iguales. Y si me preguntaran en qué lugar concretamente, yo diría que es un lugar de servicio, es un lugar para toda la población, es un lugar de crecimiento y que puede aportar muchísimo al país, y es un lugar al que yo agradezco haber estado. Cuente con nosotros, señor Álvaro, tú sabes que puede contar conmigo y sabes. Invitamos al ingeniero Álvaro Rapido a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar acá. Gracias a quienes están acompañándonos en forma virtual. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Gracias, señor subsecretario Nacho. Y gracias a Fernanda también por estar hoy aquí. Yo quiero hablar de un pequeño paralelismo que tenemos con
con el presidente saliente, con Ricardo, que tuvo que salir después de muchos años de técnico y de productor a trabajar por el bien público, como dice él. Yo hace un par de años me quejaba de la situación de la lechería y una persona del exterior me dijo: si te estás quejando, hacé algo para cambiar. Y hace unos, también un par de años, me encontré con quien es ahora el actual presidente de Todos los Orientales, el doctor Luis Lacalle Pou, y le dije: yo voy a trabajar para que tú seas el presidente de los uruguayos. Y te voy a apoyar. Y después me voy a ir para mi casa. Y después me voy a ir para trabajar en lo mío. Y recuerdo que ese día él me dijo: te agradezco, me dijo el doctor Lacalle, pero si llegamos a tener la suerte de ganar, necesito de gente con compromiso, gente que esté dispuesta a trabajar para hacer un mejor país, para tener una mejor lechería. Y eso me quedó en la mente, me incorporé al grupo de agro y con el aval del señor ministro, hoy debo decirle a nuestro presidente y al ministro: aquí estoy. Aquí estoy para sumarme al grupo de gente que está enfrentando este mes durísimo, como arrancó este gobierno. Estaba ávido por incorporarme a este grupo. Y sé que tengo que sacarme aquí la camiseta de productor, porque acá voy a representar a toda la cadena de quien está sentado en INALE en este cargo, representa a los productores, a los trabajadores, a la industria, a los queseros artesanales, a los productores grandes, a los chicos, a los medianos, a todos ellos, a los familiares que con mucha dedicación, Ricardo, con mucho cariño siempre habla, los más desprotegidos. Pero yo entiendo que tenemos que trabajar por toda la cadena completa. Y en eso quiero agradecer especialmente a las gremiales lecheras que integran INALE, por el apoyo que recibí desde que mi nombre se empezó a manejar. Que muchos seguramente me estarán escuchando. He sentido el respaldo de gremiales grandes, de gremiales chicas, y a ellos mi reconocimiento. Quiero agradecer especialmente a Ricardo esta transición que hemos tenido, media corta, pero puso toda la buena voluntad para transmitirme lo que está trabajando INALE desde el 2007. Tuve acceso a un montón de estudios, de plan estratégico, de líneas de trabajo. Las hay mucho. Y creo que tiene un equipo muy bueno armado, al cual yo, como decía, aquí estoy para incorporarme a ese equipo. Ese equipo que arrancó con el ingeniero Marrero en 2007 y siguió con Ricardo. Así que yo, dicen que trabajar en equipo es bueno porque uno siempre le puede echar la culpa a otro. Pero mi sentir es, yo desde que estuve en Conaprole, supe trabajar en equipo, aprendí mucho de la industria. Desde que estuve en Fucrea, aprendí mucho a trabajar en equipo, a escuchar. Y creo que tengo
la capacidad de ensamblarme con ese maravilloso grupo que han armado acá, ojalá que sea así, y que podamos, como dice en todo este material, ir levantando restricciones que tiene el Señor. Tal vez tengamos que sacar obstáculos, regulaciones, y dejarlo que esto sea más libre. Dejar que los individuos hagan de por sí sus propios desarrollos y no con tanto intervencionismo a veces del Estado. Soy de los que apoyo y quiero apoyar las iniciativas privadas, las cooperativas. Lamentablemente en estos años se han perdido varias empresas, varias industrias, no menos de 4 industrias grandes, y se han perdido no menos de 1000 empresas lecheras, tamberos, que es información que levantaba de toda la documentación que Ricardo me facilitó. El señor ministro me dijo, tenemos que hacer crecer la lechería. Y bueno, tenemos condiciones en este país para hacerla crecer. Tenemos un gobierno, un equipo de gobierno que conoce el campo, que sabe de campo, que siente el campo y que siente la lechería, y así yo lo recibí en todo este tiempo que estuve al lado de quienes hoy están al frente del gobierno, y eso me entusiasma. Créanme que vamos a trabajar para todos, para chicos, para grandes, para industriales, por los propios trabajadores, y desde aquí vamos a tratar de lograr resultados. A veces es lo que le falta a estas empresas, a estas instituciones, es ponerse objetivos. Yo leía el plan estratégico, leía los lineamientos para los próximos años y decía, ojalá podamos hacer parte de lo que está escrito acá, de un informe de 67 hojas. Ojalá pudiéramos hacer una parte importante de todo. Hay mucho deseo, mucha visión, mucha misión. Bueno, vamos a trabajar en el legado Ricardo, tal vez con una visión un poco más personal de algunas cosas, pero al equipo, tú me decís que son 12, son 13, y lo que hay afuera también, al consejo, desde ya me pongo a las órdenes de ese consejo, que para mí va a ser el respaldo y donde me voy a apoyar en ellos para tomar las decisiones, también en ustedes, señor ministro. Y nosotros lo que querríamos es que podamos, después de 5 años de gestionar acá, mostrar resultados y poder decir qué fue lo que logramos después de 5 años de trabajar. Creo que medir, a pesar de las adversidades que tenemos hoy, esto va a salir el celeste nuevamente en el cielo, y la lechería va a volver a ese camino de crecimiento que nos dice el ministro, de la mano de INALE y de la mano de todos los actores que tú nombraste recién. Yo no lo voy a volver a nombrar, son muchos los que rodean a INALE, tú lo nombraste todo y tú hiciste justicia, porque INALE depende de muchas de esas instituciones que apoyan con los proyectos. Así que bueno, de parte mía, señor ministro, el compromiso de dar el máximo y el deseo de poder mostrar dentro de 5 años resultados y que esos sean los mejores para el diseño. Así que muchas gracias.
invitamos al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Carlos María Uriarte, a hacer uso de la palabra. Bueno, yo voy a ser breve porque hoy las personas son los dos presidentes del INALE. Simplemente quiero agradecerle en nombre del Uruguay, en especialmente en nombre de la familia Gambera, la dedicación, el tiempo, el cariño, el amor, que en el acierto o en el error, no dudamos que siempre estuvo. Y eso es lo que hay que valorar. Si hay algo que nadie tiene en duda, es justamente todo el cariño que Ricardo le ha puesto a esta misión que el destino te destinó, de la mano del ingeniero Aguer. Así que te puedes ir a casa tranquilo, con el sentimiento de la misión cumplida, porque a veces es en eso, es en estar conforme. ¿Qué pudiera yo haber hecho que me reservé y no lo hice? Y estoy seguro que si te quedó un poco, en el acierto o en el error. Lo importante es dejar lo mejor que cada uno tiene, en el convencimiento de que eso es lo más acertado, ya no para ti, sino para quienes estuviste trabajando estos 7 años. Así que muchísimas gracias, un reconocimiento grande a tu gestión, y bueno, a descansar tranquilo en el ámbito familiar, que seguro te están extrañando. Y a ti, Álvaro, bueno, bienvenido al Frente de Batalla. La verdad que ha sido difícil y te precisamos. El desafío es grande, pero también creo que las oportunidades son grandes. Miremos el medio lleno del vaso. Creo que en las crisis como las que estamos viviendo ahora es donde se encuentran las oportunidades y las fortalezas que después nos permiten enfrentar desafíos más importantes. Estamos acá y estamos todo el equipo del Ministerio de Ganadería. No estamos por casualidad. Estamos para expresarles y expresarte, Ricardo, también, la importancia que tiene el sector para este gobierno, que no es menor. Y así como tú lo has hecho, nosotros también estamos para ponernos a las órdenes a través de tu persona, de todo el sector. Y estamos convencidos que es una de las bases más importantes que el sector, que el Uruguay va a tener para crecer, por lo que dijo Ricardo, características intrínsecas de ser un sector que fuerza a la familia a estar radicada cerca de la fuente de trabajo, porque a la vaca hay que ordeñarla todos los días. Y esa cultura al trabajo y al amor a lo que se hace, porque si hay algo el sector siempre ha expresado, es que quiere lo que hace. Tú lo has dicho, y estoy seguro que todos los que nos están escuchando lo comparten. Las razones a veces del hacer dinero en este sector no ponen. Se quiere mucho lo que hace y lo comparto, ¿no? Quiero decir eso también, que lo comparto. Yo me inicié como el campeón y la verdad que sé lo que es ese sentimiento de producir leche. Así que estamos para enfrentar juntos el desafío. El Uruguay precisa más leche, es lo que yo te decía. Precisamos encontrarle la forma para recuperar industrias que están pasando por un mal momento, productores que se nos han ido, que debemos recuperar y aumentar. Y en base a lo que comparto plenamente, lo que tú has dicho, Álvaro, de marcarnos objetivos logrables, medibles, que nos permitan marcar el rumbo e identificar los caminos para lograrlos, aunque sean pasitos cortos, pero firmes, y ninguno para atrás. Y en ese, cuando querramos alcanzar, llegamos a la otra visión. Así que, nuevamente, expresarte el gusto y la convicción que tienes mucho para aportarle al sector. El agradecimiento a la familia, que nos lo van a prestar un par de años, por lo menos. Sabemos lo que eso significa y el sacrificio que cuando uno
se compromete con el país, a veces no sabe poner los límites. Y precisamos a la familia cortada. Sin más ni menos, entonces, bienvenido a la lucha, al frente de batalla. Y estamos convencidos que, como bien tú dijiste, tenemos un gobierno que sabe de agro, que entiende al agro, y que nos genera muchísimo optimismo para enfrentar esta difícil situación. Mucha suerte y gracias. Damos de esta manera por finalizada la ceremonia de asunción del nuevo presidente del Instituto Nacional de la Leche. Gracias.